Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Videovicio. Bienvenidos sean a un nuevo video para el canal. En esta ocasión hablaremos de todas las filtraciones y todos los detalles de la temporada 4 del capítulo 2 de Fortnite. Así que quédate aquí para que no te pierdas toda esta historia. Pues bien amigos, todo comenzó en la actualización 13.40 de Fortnite, el cual vio la luz el día 5 de agosto. En esta actualización, los filtradores de Fortnite fueron capaces de filtrar los primeros detalles de la temporada 4 de Fortnite. En primer lugar, se filtró este audio que te mostraré en este video, que lleva por nombre Hightower. Posteriormente, al meter este audio en el espectrograma, se puede observar que se forma esta imagen, en la cual podemos observar que se trata de la silueta del personaje Galactus de los cómics de Marvel. Y con esta revelación, podríamos decir que sería el comienzo para descubrir lo que se vendría en Fortnite dentro de la temporada 4. Seguido de esto, el filtrador Fortori descubrió estas 6 runas que te estoy mostrando en pantalla, que tienen algo de parecido a las runas que dejaba el cubo Kevin en la temporada 6. Pero, ¿qué nos dirán estas runas? Pues remontándonos a los días en que salió la skin de Capitán América en la tienda de Fortnite, Fortnite publicó este video promocional de esta skin en sus redes sociales. Y sí amigos, como puedes ver en este video, podemos observar que Capitán América llegó al mapa de Fortnite usando de alguna forma una de estas runas que fueron filtradas posteriormente, lo que nos podría indicar que estas runas podrían ser usadas por los superhéroes para poder transportarse a la isla de Fortnite. Y de esta manera podríamos deducir que faltan por llegar 6 héroes más a la isla debido a las 6 runas que fueron filtradas. Posteriormente, el mismo 5 de agosto, una fuente del filtrador de habla inglesa, Hypex, al parecer un empleado de Epic Games que le filtra todo lo nuevo a este filtrador, le contactó para decirle que en algún momento iban a llegar los cómics que podrían ser leídos dentro del juego de Fortnite. Y el mismo filtrador, en otra publicación, informó que había descubierto que aparecerían las siguientes cosas en el mapa de Fortnite. La primera de ellas es una grieta en el cielo. La segunda, un cráter cerca de salpiconeros salados. La tercera, una torre cerca del refugio de sombra. Y por último, las 6 runas que ya habíamos mencionado antes, muy cerca de la ubicación de la autoridad. Y en este mismo día, el filtrador Speedy filtró la ubicación de la grieta de la que Hypex nos había comentado anteriormente. Al día siguiente, el 6 de agosto, el mismo Hypex nos reveló por primera vez la filtración de un cómic borroso dentro del pase de batalla, en el cual pudimos saber por primera vez la existencia de Thor en Fortnite, ya que era el único personaje que podía distinguirse a pesar de la imagen borrosa. Y por otro lado, en este mismo día, en la tienda de Fortnite salió la skin de Johnny C. Holgado. En la imagen que Fortnite sacó para promocionar esta skin en sus redes sociales, podíamos observar a Galactus en el periódico que se encuentra tirado junto a Johnny C., por lo que sería la segunda ocasión en que supiéramos acerca del personaje Galactus en Fortnite, ya que anteriormente habíamos visto ya su silueta en el espectrograma del audio filtrado. Posteriormente, el mismo filtrador Hypex dijo el 15 de agosto que Epic estaba planeando que Wolverine sea la skin secreta del pase de batalla junto a su pico. En este mismo día, Fortnite dio a conocer que saldría un paquete con los personajes de Joker, Hiedra Venenosa y Midas mejorado, y que saldría el próximo 17 de noviembre, a lo que Donald Mustard, director creativo de Epic Games,
dijo en su Twitter que más y más personajes estarán llegando al punto cero y que Midas se encuentra vivo, por lo que podemos decir que toda la historia de Fortnite tiene que ver con el punto cero que explotó en la temporada 1. Luego, el día 19 de agosto, la misma fuente del filtrador Hypex le dijo que la temática de la temporada 4 será de Marvel y que Thor y su martillo serían unos cosméticos. Asimismo, también le dio detalles del tráiler de la temporada 4, el cual dijo que empezaría con una chica acorralada en un callejón por personas armadas y al final era salvada. Al día siguiente, el día 20 de agosto, el youtuber de habla inglesa Tabor Hill, quien también ha filtrado cosas de anteriores temporadas, nos reveló que en la temporada 4 tendremos un pescado que transformará todo nuestro inventario en legendario y que también tendremos otro tipo de peces y una nueva caña de pescar. Posteriormente, el 21 de agosto, Fortnite publicó el primer teaser de la temporada 4 del capítulo 2 de Fortnite, en el cual podemos observar a Thor dentro de las letras de Fortnite y además el logo de Marvel debajo, confirmándonos todas las filtraciones que anteriormente ya habíamos tenido acerca de que la temporada 4 iba a tratarse de superhéroes de Marvel y confirmando que la temporada 4 va a salir el próximo 27 de agosto. Y en este mismo día, el filtrador Hypex reveló lo siguiente, que en la temporada 4 tendremos un lugar en el mapa de Fortnite con la temática de Marvel o Thor. Por otro lado, también reveló que tendremos la skin de Wolverine como skin secreta del pase de batalla. Asimismo, también publicó que llegará una skin de Bananín disfrazado como Wolverine sin especificar si sería del pase de batalla o si llegará como un cosmético en alguna tienda de Fortnite. Además, también nos dijo que tendremos la skin de Groot en el pase de batalla y por último, también publicó que en el mapa tendremos que recoger páginas de cómics así tipo como los 4 bytes de la temporada 9, quizás para completar toda la historia que se encontrará escondida en la temporada 4. Por otro lado, el youtuber Tabor Hill, quien filtró lo de los peces, nos confirmó el mismo 21 de agosto que tendremos a Thor, pero en versión de cómic, y también que llegará la skin de Tormenta de X-Men en el pase de batalla. Después de todas estas filtraciones, el día 22 de agosto, Fortnite publicó un segundo teaser con la letra N, en el que volvemos a ver a Thor y además a todos los creadores de contenido. Epic Games les envió mediante correo electrónico este teaser que te estoy mostrando en pantalla y en el juego fue activado un nuevo cómic para ser leído dentro del pase de batalla. Y también se activó una nueva grieta en el mapa de Fortnite, justo y como lo había filtrado el filtrador Hypex anteriormente. También en este día, esta imagen se agregó en la página de la comunidad de Epic Games. Posteriormente, el día 23 de agosto, Fortnite publicó un tercer teaser en el que podemos observar la letra E con las imágenes de Thor, la skin de Cuervo y Jonesy. Y en el juego también se activó una segunda parte de los cómics y también en este día se agregó esta imagen en la página de la comunidad de Epic Games. Al día siguiente, 24 de agosto, Fortnite publicó un cuarto teaser con la letra X en el que podemos observar a Thor golpeando a Jonesy y además en el juego apareció una tercera parte de los cómics y un cráter en esta ubicación en el cual en el centro se puede observar el martillo de Thor. Y volviendo a las filtraciones de Hypex del 5 de agosto, podemos observar que hasta esta fecha ya se ha cumplido la grieta donde podemos deducir que es por donde entró Thor a la isla de Fortnite y también el cráter que es donde Thor dejó soltar su martillo dentro de la isla. Asimismo, en este mismo día, Hypex volvió a revelar detalles del tráiler de la temporada 4 en el cual nos dice que dos bandos se mostrarán enfrentados en lo más alto de una colina y el enfrentamiento será entre skins de Marvel y skins clásicas de Fortnite. Y posteriormente aparecerá Wolverine y la skin de Bananín disfrazado de Wolverine enseñando cada quien sus garras. Por otro lado,
También en este día se agregó esta imagen de la página de la comunidad de Epic Games, deduciendo de esta manera que estas imágenes en la comunidad y también la imagen enviada a los creadores de contenido son parte de un rompecabezas de una imagen completa que se estará revelando en su totalidad hasta la aparición de la nueva temporada. Asimismo, también en este día fueron agregados los siguientes textos, los cuales nos podrían dar pistas de personajes de Marvel, y aquí te los enseño. El primero de ellos dice: "Los heraldos por sí solos no nos salvarán", haciendo probablemente referencia a Thor. El segundo dice: "La tecnología por sí sola no nos salvará", probablemente haciendo referencia a Iron Man. El tercer texto dice: "La rabia por sí sola no nos salvará", probablemente haciendo referencia a Wolverine. El cuarto texto dice: "La justicia por sí sola no nos salvará", probablemente haciendo referencia a Spider-Man. Quinto dice: "Los dioses o diosas solos no nos salvarán", probablemente haciendo referencia a Sif. Y el último que dice lo siguiente: "El caos no nos salvará", probablemente haciendo referencia al Doctor Doom. Y por último, al día en que estoy grabando este video, Fortnite publicó un quinto teaser con la letra U, en el que podemos observar a Galactus, y además en el juego apareció una cuarta parte del cómic para ser leída. Y además, en la página de comunidad de Epic Games se reveló esta imagen del rompecabezas, que uniéndolas hasta el día de hoy podemos observar que queda de la siguiente manera. Además, se agregaron los siguientes textos: "El engaño por sí solo no nos salvará", probablemente esté haciendo referencia a Loki, y "La lealtad por sí sola no nos salvará", haciendo este último texto probablemente referencia a Groot. Asimismo, en este día también se filtró, según el youtuber Tabor Hill, que la skin de She-Hulk, que sería Hulk en mujer, será una skin de la temporada 4, sin especificar si será del pase de batalla o de alguna tienda de Fortnite. Y hasta el día de hoy, las letras de los teasers dicen Nexu, pero se espera que el día 26 de agosto sea agregada la letra S para que se complete la palabra Nexus, que en español quiere decir nexo, y que además deberás recordar que en el evento final de la temporada 8 del capítulo 1 entramos a un lugar llamado Nexus, que es donde se encontraba el punto cero que al finalizar la temporada 1 explotó, haciendo terminar de esta manera el mapa de Atena de aquella temporada. Así que solo nos faltaría que el día 26 de agosto se agreguen las runas que fueron filtradas anteriormente, y donde probablemente llegarán los superhéroes y también la Torre Alta, que también fue filtrada con anterioridad. Y bien, amigos, para finalizar este video, rápidamente te explicaré todos los cómics que han sido agregados hasta el día 25 de agosto en el juego de Fortnite. Básicamente, Thor se convierte en el rey de Asgard, y en 2 semanas después de haberse convertido en rey, llega Galactus a pedirle ayuda, ya que le advierte de la llegada de un invierno negro que sería la muerte de todas las cosas. Entonces Thor decide ayudarlo, y Galactus le dice que necesita encontrar 5 planetas para consumir la energía y le dieran así el poder para detener el invierno negro. Entonces Thor y Galactus se van en busca de estos 5 planetas, y posteriormente encontraron el primero, el cual evacuaron y fue finalmente consumido por Galactus. Después de esto, emprendieron su camino en busca de los demás planetas. Sin embargo, de pronto vieron a lo lejos una grieta, la cual emanaba un poder muy grande, a lo que Galactus decidió ir a consumir esa energía. Sin embargo, Thor, al no estar de acuerdo, fue a investigar primero de qué se trataba para advertir a los habitantes del lugar donde se encontraba la grieta, que Galactus quería consumir su universo. Entonces, al entrar a la grieta, llegó a la isla de Fortnite, donde se encontró con la bombardera y Kit, y él les comentó que venía en son de paz, que solo venía a advertirles del peligro, y en cuanto les advertía, se acercaron los habitantes de Fortnite a combatirlo. Entonces él repelió la agresión, aclarándoles que no venía a pelear y que solo venía a advertirles que se acercaba algo que no podrían controlar sin él.
Entonces, en eso, Thor se desvaneció y dejó caer su martillo, y al escucharse este estruendo, Thor ya había perdido la memoria debido a las misteriosas energías de la isla, y siguió luchando contra los habitantes de Fortnite, tratando al mismo tiempo de recordar. Y en lo que esto pasaba, Galactus entró también a la isla por medio de la grieta en el espacio. Entonces Thor, al verlo, decidió enviar a sus cuervos en busca de ayuda, y entonces estos llegaron con Sif para avisarle de que fuera a ayudarle a Thor dentro de la isla de Fortnite. Y hasta aquí se termina la historia, hasta el día en que estoy grabando este video. El día 26 de agosto podrás ver la continuación de este cómic dentro de la sección del pase de batalla de Fortnite. Y bien amigos, si te ha gustado este video, por favor no olvides dejar tu valioso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas toda la información de Fortnite. Te recuerdo que me puedes apoyar con el código videovicio-medio-YT en la tienda de Fortnite. Nos vemos en el próximo video. Adiós.